Cuando ya cortes tu bolsillo, imprimas, corte tu guarda, tenga tu chipboard, vamos ahora a armar el muñeco. ¿Cómo lo hacemos? Estos son tus bolsillos. Yo lo imprimo en cardstock, en esa de Michaels, de 65. So que eso es lo que va pegado aquí, ¿no? A nuestra guarda. Entonces, yo lo pego de la siguiente manera. Tú puedes usar tu tape runner, tú puedes usar el tacky. Yo uso tacky para para esto, para los bolsillos. Puedes usar lo que tengas, lo que quieras. Y en este caso, como te dije, yo uso tacky glue siempre para mis bolsillos. Solo le pones el glue en las lengüitas solamente. Luego colocas tu guarda. Y procedes a doblar las lengüis. Te queda tu bolsillo. Puedes pegarlo también de esta forma. Estos dobleces, estas lenguas, las vas a pegar también así, si deseas. Y así le da más, pues, profundidad y dimensión a tu bolsillo. Te caben más cositas, ¿no? Pero en este caso lo estoy pegando así, como te digo. Puedes hacerle cuantos bolsillos quieras. A mí me encanta poner bolsillo. Yo pongo bolsillo de dinero, de recibo. Entonces puedes jugar con eso. Lo puedes poner en el medio de las hojas. Todo eso. Bueno, pues ya tienes tus guardas. Se van a un ladito. El chipboard. Estos chipboard, hay personas que les gustan bien, bien duras las tapas. A mí no. Cada quien la hace como quiera. A mí estos son como un poquitito más gruesos que un cereal, que la caja de un cereal. Yo uso las cajas de los cereales también cuando se me acaba esto. Esta yo las compro en Amazon. Yo te voy a dejar absolutamente todos los materiales ahí abajo. Esta yo la compro en Amazon por caja de 200. Vienen en 8 y medio por 11 estas. Y me la encuentro súper económica. So, cuando se me acaba, pues yo uso los cereales que mis hijos comen tanto cereal. Aquí siempre hay caja. Yo recorto y las corto como mantequilla. Los settings que uso para esto son chipboard, light chipboard para esta. Están las otras también, que también las uso. Creo que son 12 por... Yo te voy a dejar el enlace. Pero son más grandes, más largas y más gruesas también. Un poquititín más gruesa que esta también. Entonces yo te voy a dejar todos los enlaces ahí abajo. De todo, no te preocupes. Entonces vamos a cortar para esto, para la portada y contraportada que yo uso papel fotográfico, glossy. No sé si aprecias el brillo, glossy, pero es sticky. Atrae como un sticker. Entonces tú pelas y ahí te queda tu papel sticky. ¿Cómo vamos a hacer? Yo recorto. Cuando hago en cameo, yo recorto todo esto aquí. Pero ahora en Cricut no, porque recuerden la limitación que tenemos con el printer. Entonces vamos a doblar, a recortar hasta aquí, hasta el negro. Pudieras dejar todo esto entero, ¿eh? Y doblarlo entero. Pero yo voy a recortar esto aquí. ¿Cómo lo voy a cortar? Lo puedes cortar a mano, con tu guillotina, como vos quieras. Pero yo voy a usar en este caso esto. Y recuerda solamente me llevo el sobrantito blanco aquí para que esto
pues haga el tenga más espacio para pegar mi guarda. Pongo el bordecito. Entonces, nuestras hojas. Ya yo aquí adelanté un poco para no hacer el video tan largo. Yo te dije que yo no las compro cortadas, yo las compro así, 8 y medio por 11. Entonces, de a poco en poco, estas son de 32 libras. Comúnmente la gente usa 28, 24 es bastante finito y si imprimes de un lado al otro, se te, digo, no sigue. Y bueno, sí, es mejor así, de 28 o 32. A mí me encanta este. Este es para laser printer. Yo la imprimí con mi inkjet y todo normal. Me encantan. Es el que uso. Te voy a dejar, recuerda, todos los enlaces. Cuadras bien aquí tus hojitas. Dependiendo tu guillotina, la cantidad que te deje doblar. Cortar, perdón, a la vez, pues ya ahí tú ajustas. Entonces yo la quiero así, que mis anillos queden aquí y mi arte aquí. Cuando tú pasas, pues te queda así de página a página. Yo uso una laminadora, tú te puedes saltar ese paso. Yo la forro con vinil, me encanta porque le da mucho brillo. Pero también he usado el contact paper, igual, la misma función. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a medir. Yo la paso por la laminadora, como te digo, pero no es necesario. En verdad, no es necesario ese paso. Tú le vas a dejar un poquito, un margencito aquí y un margencito aquí para que tengas esa libertad de para ponerlo por encima, que no se te quede un lado afuera. Cogemos nuestro papel, nos aseguramos que no haya nada aquí, ninguna partícula de polvo, nada. Pues con nuestras manos limpias la hacemos así, que no haya nada, ni una partícula de polvo. Pues agarramos el vinil. Hay varias formas de hacerla. Yo la hago de dos diferentes formas, depende de mi mood. Así que yo funciono. Una estirándola y la otra es al pasito, al pasito. La que estirándola, te aconsejo que tienes que tener práctica primero porque se te puede dañar y ahí gastas pues tu hojita. Aquí tienes que tener cuidado cuando vayas a quitar este, porque si se te dobla aquí, te va a quedar doblado ahí. Se te va a ver como esa arruguita. Entonces quitamos. Ya tuve que no queda doblado. Cuando quitamos, hacemos, yo hago así. Y mido bien un poco aquí. Y tiré. Y suelto libremente. Entonces, hago así. Te van a quedar unas burbujitas, las cuales tú vas a ir quitando de a poquito. Este procedimiento es más rápido, pero también es más arriesgado. Voy a hacer el otro para que empieces haciéndolo así. Pero ya yo me acostumbré a este. Entonces ahí le damos. Ahí quedó.
Vienes aquí. Entonces, aquí arriba vas a pegar un poquito. Cuando pegues, pues vas despacio. Despacio. Más despacio de lo que yo lo hice, por favor. Vuelvo y te repito, puedes usar tu rulito, tu scraper, whatever, whatever. En este caso, como te repito, voy a laminar, entonces no necesito. Ok, esta es la laminadora. La compré en Amazon. Aquí en la esquinita va un paper chomper, que es como para redondear las puntas. Lo tengo por ahí. Entonces lamina en frío y en caliente. Yo en este caso lamino en frío. El de frío está inmediatamente ready para usar. El de caliente, porque tú le tienes que dar unos minutitos y él te va a avisar cuando esté. Yo uso una hojita de copy paper abajo para proteger mis rolitos. ¿Por qué? Porque mira, aquí me quedó un ejemplo, un poquitito de vinil. Y ese pegamento me le va pegando los rolos y no me gusta. Entonces aquí pongo mi hojita. Simplemente para ese propósito. De que me cuide mis rolos, más nada. Ya ready con el laminado. No sé si puedes mirar el brillo. ¿Qué le da el vinil y el papel fotográfico? Bueno, vamos a proceder a poner nuestro cartón, nuestro chipboard. ¿Qué pasa aquí? En Cameo, pues yo puedo ponerle mi patrón, mi guía, para saber dónde exactamente voy a colocar mi chipboard. En Cricut no puedo. ¿Por qué? Porque Cricut no me deja centralizar al imprimir. Entonces eso me limita un poco. Pero aquí en Cricut la vamos a hacer al ojito por cent. ¿Cómo es eso? Recuérdate que yo uso el photopaper que es sticker, que es como sticky atrás. Entonces aquí yo centro lo más que yo pueda. Entonces, cuando yo crea que está ahí, procedemos a medir. Es más fácil teniendo tu patrón ahí abajo, pero bueno. Sostengo bien con mi mano aquí para que no se me mueva mi cartón. Y en mi caso, que uso el sticky photo paper, pues procedo a hacer esto. Si no, tú usas tu tape runner, tu tape de doble cara, y ahí pues procedes a pegar. Entonces aquí yo despego, sumamente fácil. Trato de no mover esto porque ya está cuadrado. Si quieres, le puedo despegar ahí con masking tape o whatever. Entonces, ahí doblo un poquito para que esto se me pegue. Sostengo bien derecho aquí y halo de este lado atrás. Y ahí te quedó. Pegado.
queda bien. Entonces ahora vamos a usar nuestra tú. Me encanta. Esto es para darte, para cortar tus esquinas y que te quede perfecto tu encuadernado. Yo te voy a dejar el enlace de absolutamente todo lo que estoy usando. Tú lo cuadras en tu esquinita y simplemente cortas el sobrante aquí, este triangulito, este ángulo. Podrías usar tus tijeras, claro que sí, pero te queda más perfecto tu encuadernado con esto. Y como es algo que yo hago tanto, pues prefiero que me queden siempre lo más perfecta posible. Con la tijera al ojo no es lo mismo, pero no es que es imposible. Me gustan las de metal porque las de plástico, yo te voy a dejar dos enlaces de dos que yo tengo. Yo tengo esta y tengo una acrílica, una transparente. Me gustan las dos, esta me fascina. Entonces, simple, porque la de plástico, tú vas desgastándole la esquina. Igual una regla, si tú usas una regla de plástico, cuando tú usas tu core mucho, pues tú la desgastas, hasta te cortas, pero está en metal. Bueno, ya tenemos nuestras esquinitas aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ojo ahora. Si me decido a doblar aquí primero, tengo que el doblez, la marca. Tú puedes normalmente coger tu regla y tu huesito y hacerle tu raya. Pero yo lo hago así. Yo la tengo aquí y le hago así. Y eso me le va a hacer como mi marquita, mi doblez natural, así. Una vez ya esté ahí, pues procedo a doblarla. Bien. Y listo. Ojo, si doblo aquí, doblo allá. Si doblo aquí, doblo acá. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Cuerda, ¿eh? Puedes usar también tus cartones de cereal sin ningún tipo de problema y te quedan perfectas tus libretas. Entonces, aquí, importante. Esta esquinita que te queda aquí, esa esquinita tú le vas a hacer así, mira. Ahí a doblarle, mira. Pegar esto aquí. Pegarlo bien, pegadito, que quede chatico. Pegado, adherido. Ahí tenemos. Entonces, lo mismo. Procedemos a darle nuestra formita. Doblamos. Siempre un encuadernado perfecto con esta tú. Doblamos. Y ahí nos quedó nuestra portada perfectamente encuadernada. Procedemos a la contraportada. Vamos ahora a pegar nuestra guarda. Aquí ya previamente pegué el bolsillo. Te fijas bien el sentido de tu libreta. El sentido de tu libreta está derecha así. Entonces, en mi bolsillo irá así. Mira aquí por qué. Ahorita te dije que dejaras el bordecito, este. Porque si no, te hubiese quedado aquí. Si hubiese cortado el rastro, hubiese quedado aquí. Entonces, iba a ser, te iba a ver un poquito de cartón. Iba a ser demasiado al ras. So, por eso yo prefiero aquí en Cricut, dejar, si lo hacemos con Cricut, dejarle esto aquí.
te vamos a proceder a pegar. Puedes pegar con taquiglú, puedes pegar con double tape, lo que más te guste, nena. Entonces, yo uso esto, este Michaels, me encanta. Tengo un tape, otro glider también, pero de scotch, pero últimamente me estaba dando un problema con los refills y me desencanté y volví a retomar este. No te tienes que anotar, no tienes que rellenarla de esto. Basta con que la pongas en su esquinita. Y en el medio dos. Entonces vuelve a hacerse oro. Así. Entonces este va así también. Centro aquí donde más o menos. Deja ver. Ahí está perfecto. Pues. Achato aquí. Ahí cojo mi rolito y puedo pegar para no hacer tanta fuerza con mi dedo, pero tú puedes usar tu huesito, tu scraper, lo que quieras. Entonces, este rolito fue en Mod Podge, que yo lo compré en un jueguito de Mod Podge. Me trajo una mats, me trajo unos pinceles, me trajo varias cositas, entonces me encanta. Y ahí nos quedó nuestra portada con nuestro bolsillo. Vamos a hacer lo mismo con nuestra contraportada. Ok, vamos ahora a encuadernar usando la Cinch. Es una encuadernadora. Tiene buen precio, es de We Are Memory Keepers, me encanta, es mi guía para perforar mi libreta A5. Entonces en cameo, ese es un print and cut que hice, y este es un simple cut, pero me queda totalmente del mismo tamaño, o sea, aquí me queda totalmente igual. En Cricut, puede ser que sea solamente mi máquina, no sé, me quedan un poquito, mira, las hojas, el cover, perdón, esto entonces yo te lo puse, en vez de print and cut, te lo puse a cortar y escribir. Si tú no tienes el lapicito de Cricut, tú sabes, no importa, simplemente usas un boli, este es un Bic, tú puedes usar cualquier, puedes usar también uno de los, un marker, de lo finito también, lo que tú quieras. En este caso yo usé este para demostrarte que se podía. Tú lo entras normal, como tú entrarías tu lápiz de Cricut, con cuidado, sin empujarlo mucho, y te funciona perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Yo empiezo con las hojas. Ve esta mitad. Esta mitad te tiene que cuadrar con esta flechita aquí que dice centro. No sé si la aprecias ahí, dice centro. Entonces, ese centro, tú lo vas a cuadrar en este centro. Esta es una reglita que tú mueves, abres y cierras para poder trabajar con tu papel. Cada puck es un 16avo, pero ya luego vamos a hablar de la Cinch. Ya ahora vamos solamente a encuadernar usando la guía que te dejo. Entonces, una vez tú cuadras perfectamente tu mitad, que te quede perfectamente ahí. Ahora te muestro. Que tu mitad te quede ahí, en el centro. Una vez ya lo cuadro, no muevas tu regla, no la muevas. Mira. No la muevas porque si la mueves se te sale de centro
y te quedan tus hojas chuecas. Entonces, vamos a empezar. Si vas a estar haciendo algo con sentido, con fecha, que tenga fecha, todo eso, pues tú vas a tener que empezar de atrás hacia adelante. Esto no tiene sentido, esto es una libreta, no tiene fecha, nada. Pues vamos a empezar a encuadernar. ¿Qué te recomiendo? Te recomiendo que tengas a mano una regla de metal para hacer así cada ciertos ponches que de, porque a veces se te queda papel atrabancado y te daña tu proceso. Entonces, ya una vez tengo ahí, como te digo, no la muevas. Vas a poner tus hojitas, no cojas mucha. No, y más si este papel que es un poquito grueso, empiezo desde aquí porque tengo que asegurarme que esté pegado a la pared. Pongo aquí, si quieres le pones un clip para que no se te mueva las hojas, pero no es necesario, pero bueno. Entonces, pongo aquí para mi pared, dejo ahí donde ya había puesto todos los pegs para adentro, porque si tú pones para afuera, eso significa pónchame esto y esto no. O sea, lo que estén para afuera no se ponche. Entonces, cerciórate que todos estén adentro. Mis hojas en la pared. Despacito para no mover mi regla. Y sin miedo, bajo. Ahí te quedan 12 ponchecitos. Vamos a ir poniendo aquí, recuerda el orden de tus hojas. Si es una agenda, un planner o algo así, tiene que tener un sentido. Fíjate bien dónde te va a quedar lo que te mencioné ahorita, dónde te va a quedar tu libreta, tu ponche, tus hoyos. Una vez ya ponchamos los 12, todos los agujeros, entonces ahora vamos a proceder a hacerle los otros, a rellenarle. ¿Qué pasa? Hay personas que dejan la A5 así, tal cual, 12 y da C. A mí no me gusta, a mí me gusta completa. Entonces vamos a enseñarte a hacerla completa, porque hay muchas personas que no lo saben. ¿Cómo hacemos esto completo? Lo primero, abrimos nuestra regla. Sacamos esto para que sea más cómodo el desplazamiento de nuestras hojas. Aquí está el último hoyo y el penúltimo hoyo. Entonces, esto tiene esto aquí, esta cosita aquí que tú ves, eso se baja y se sube. Entonces, tu penúltimo hoyo tú lo vas a poner aquí. Pon tus hojitas, que estén todas bien puesta, vas a coger el penúltimo, último, penúltimo, tu penúltimo hoyo, lo vas a poner ahí, vas a bajar, cerciórate de que esté pegada a la pared, porque si ponchas así, pues te va a quedar un disparate. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí, si tú te fijas, si ese hoyo me poncha aquí, me va a dañar mi libreta y va a quedar por la mitad. Entonces, ¿qué yo hago? Yo lo saco y le digo, tú no te vas a hundir, pero ustedes sí. Y eso no me importa porque no tengo papel ahí. Entonces, ¿qué yo hago? Simplemente pego en la pared y bajo. Subo mi cosita y ahí me queda perfectamente mis otros hoyos. Ahora volteo. Lo mismo. Último en penúltimo, en el penúltimo pongo mi cosita, entonces aquí vuelvo y pongo en la pared que quede derecho y bajo. Y ahí me quedó totalmente perfecto. Misma distancia aquí, misma distancia allá. Y con todos mis hoyos. Pero hay gente que le ponen cuatro aquí, cuatro aquí. Solamente 12, es cuestión de tu gusto.
Ya eso lo vas descubriendo a medida que vas tomando la experiencia. A mí me gusta así entero, pues yo lo hago entero. Entonces, volteamos, penúltimo. Bueno, ya cuando tengas todas tus hojas perforadas, vamos a ponerle a un ladito, vamos a proceder a perforar los covers. Me cercioro de que esto esté para atrás, porque lo quiero entero. Vamos a cerrar aquí nuestra regla y procedemos ahora a medir nuestro cover de la mismísima manera que medimos nuestras hojas, así mismito vamos a mover esto. Entonces, ahí procedemos, colocamos. Entonces, esta es la portada, esto te va a quedar así. Esta es la contraportada, esto te va a quedar así. Entonces, se perfora así mismo, así, de la misma forma. Como tú vas, yo las hago una en una. Y más si tú usas un chipboard más grueso que el mío, obviamente de una en una. Entonces lo mismo. Déjame ver aquí que no haya nada, porque ya aquí sí, uno tiene que tener mucho cuidado porque la portada es lo que más, bueno, trabajo te da. En el sentido de que son varios pasos. Las hojas es simplemente el printer y cortar, pero esto es el laminado, el cortado, el cartón, todo eso. Entonces vamos a hacerlo con mucho cuidado. Entramos aquí sin mover nuestra regla. Entramos a la pared. Nos aseguramos que todos los hoyos, que todos los pegs estén para adentro. Y ahí nos quedan todos los pegs. Vamos a hacer la otra. Como te dije, así te fijas bien. Nos queda ahí. Y entramos cuidadosamente. Pegada a la pared. Bajamos. Los 12 hoyos. Y vas a sacar el peg número 3. Entonces le das abajo y se te hacen todos los hoyos. Perfectamente la misma distancia arriba y la misma distancia abajo. Entonces vamos ahora a usar esto aquí de la máquina para poner el wire. El wire, te digo que hay varios tipos de wire. Para tu cinch, tienes que fijarte que sea 2 to 1 pitch. La cinch es 2 a 1 pitch. Eso significa que cada pulgada tiene 2 hoyos. Por cada pulgada hay 2 hoyos. Hay maquinitas que pues son diferentes. Mira, yo luego te enseño esta. Son diferentes pitch que tienen. Entonces, para esta yo voy a usar este. Bien simple, necesitas tu pinza, porque las pinzas te van a ayudar a cortar el wire. El que yo más uso, este de 3 cuartos, que es 0.75 pulgadas. Entonces vamos ahora a encuadernar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tienes que contar cuántos hoyos tiene tu libreta. Aquí hicimos 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces tenemos 16 hoyos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contar aquí 16. Aquí no, aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces aquí me voy para aquí arribita y corto la mitad aquí. Con mi pinza puedes usar tu tijera, pero te puede al final maltratar tu tijera. La pone bien bota, entonces no vale la pena. En la mitad, simple, corta. Esto no lo bota, esto tú lo puedes usar con otra libreta pequeñita. Ya luego te iré enseñando. Voy a enseñarte a hacer una gran variedad de libretas. Mira, aquí yo doblo. ¿Por qué? Porque esto te corta, te puede cortar. Entonces, yo agarro aquí y doblo
Así. Del otro lado lo mismo. Doblo y corto. Y ahí te quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Esto aquí es especial para esto. Aquí tú vas a poner todas tus hojitas. ¿Cuál es el orden? Sí, tiene un orden. Recuerda, si estás trabajando con un planner, con una agenda, eso tiene un orden específico que tú tienes que mantener. Fecha y toda esa cosa. Esta es una libreta que en verdad no tiene orden. Todas las hojas son iguales. Todas las hojas son iguales. Entonces, no importa el orden que yo las ponga. Entonces, procedemos a entrar primero el orden hojas. Luego de las hojas que entramos, la portada, la del frente, el frente. Entramos aquí. Recuérdate todos tus nombres, los nombres de tus libretas. Tú te vas a poner ahora a hacer tu libreta y tu cosita. Tienes que saberte los nombres. Este es el cuerpo, este es las páginas, las hojas. Esta es tu guarda. Esto que está aquí pegado al cartón. Este es tu guarda, este es tu bolsillo, que es opcional. Y esta es la portada, ¿no? La de adelante. Entonces, esta es tu contraportada, back cover, front cover. Y la vas a entrar, ya entras de tu portada como va, tu contraportada la vas a poner así. Ella va así, tú la vas a poner así. Del lado al revés, para arriba. Entonces es simple, ya tenemos todo ahí. Mira, ahí tú le puedes poner más hojas. Aquí te caben con un wire de este double loop de medida 0.75, 3 octavos, perdón, 3 cuartos, te caben como 160 hojas de 20 libras. Esta es de 32, solo que aquí caben un poco menos, que esta tiene 60, pero tú puedes agregarle más de 60. Aquí, ¿qué hacemos? Ahora vamos a usar esta parte de atrás. Vamos a coger nuestra, mira, esto aquí. Lo vas a poner derecho. Lo vas a poner aquí, pegado a tu pared de aquí de la cinch. Es muy importante esto, ¿eh? Entonces, para poner el tamaño del wire que tuyo, ¿qué tú vas a hacer? Simple. Tú bajas y rotas. Mira, bajo, roto. Bajo y voy rodando. Entonces, yo te digo, yo uso 3/4. Ahí lo pongo en 3/4. Y listo. Entonces voy a poner aquí en mi pared. Agarro mi mitad. Sí, que quede como. No te cabe entero. No hay problema. Lo más importante es que entres bien para allá atrás. Y vas a ir bajando. Puedes bajar al pasito. Como tú quieras. Entonces, ahí voy. Y voy cerrando más. Y ahí está totalmente cerrada. Y ahí te quedó. Simplemente abres tu libreta. Y aquí la tienes. Perfectamente anillada de arriba abajo. Espero que te haya gustado el video, que te suscribas al canal, que le des un dedito arriba, que lo compartas. Y lo más importante, que te animes a hacer este trabajo. Recuerda que vamos a estar haciendo más para que aprendas. Y nada, ¿viste lo fácil que es? Ustedes saben, síganme en Facebook, que voy a empezar a dar unas cositas bien bonitas por ahí. No se lo pueden perder. Vienen muchas sorpresitas. Entonces síganme, Made by Christie, en Facebook, ¿ok? Bueno, bye.